Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es una nueva transmisión de Voces de Mujer. Somos Voces en Libertad, una plataforma que se integra por más de 25 medios independientes del país. Tenemos el firme propósito de vencer la censura y llegar a más nicaragüenses en todo el mundo. Recuerde que usted puede acceder a todo nuestro contenido a través de www.vocesenlibertad.com. Ahí puede encontrar las noticias más importantes que han preparado para todos ustedes los medios que forman parte de esta alianza informativa. Soy Jennifer Ortiz y damos de inmediato inicio a nuestro programa el día de hoy. Como siempre, vamos a comenzar contándoles las noticias más importantes de esta semana. Lo hacemos con la lamentable comunicación que hizo pública el diario La Prensa el pasado 15 de septiembre, a raíz del allanamiento policial bajo órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ejecutado hace más de un mes en las instalaciones del diario, se llevó a la lamentable decisión de ejecutar un despido masivo, según ha informado la junta directiva de este rotativo. La prensa se encuentra en condición crítica, sus equipos, su edificio están tomados y sus cuentas bancarias están congeladas, según se ha conocido de manera extraoficial. Es por esa razón que la directiva se vio obligada a despedir a más de la mitad de su personal, aproximadamente unas 120 personas, entre las que se encuentran periodistas, diagramadores, operarios de imprenta, conductores y personal administrativo. El anuncio se hizo a través de una circular interna. La prensa dijo después en una nota informativa que se publicó en su sitio web que la medida es dolorosa pero necesaria para poder seguir en pie resistiendo los embates del gobierno de Daniel Ortega. Recordemos que también el gerente general de este medio de comunicación, el señor Juan Lorenzo Holman, se encuentra detenido y ha sido acusado formalmente por el supuesto delito de lavado de dinero. Eso ha complicado mucho más la situación operativa del medio de comunicación. Son tres miembros de la junta directiva de este medio que están bajo arresto. Hablamos de Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holman. Esta es una noticia que ha conmovido, ha consternado al gremio periodístico porque es una enorme cantidad de personas, periodistas, reporteros, fotógrafos que salen al desempleo debido a estas acciones del gobierno que han sido consideradas como represivas y también muchas organizaciones han comentado que la prensa se encuentra bajo una confiscación de facto porque su edificio no ha sido entregado a pesar que ya se inició un proceso judicial en contra del gerente general de este rotativo. Otra noticia que también fue importante esta semana es la respuesta que ofreció Rosario Murillo al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Blinken emitió un comunicado el pasado 15 de septiembre en el que felicitaba a Nicaragua por el bicentenario de su independencia, sin embargo, lamentaba que Nicaragua, según sus palabras, estuviera deslizando hacia una nueva era oscura, en lo que parece ser una clara alusión a la llamada década perdida de los años 80, en la que el país se vio sumido en una pobreza extrema, en un endeudamiento histórico y además en actos de corrupción que hasta el día de hoy continúan siendo escandalosos para la mayoría de la población, además de una guerra que duró casi 10 años y que obligó a adolescentes a integrarse al servicio militar obligatorio, causando una enorme cantidad de pérdidas humanas, pero a su vez también dejando a miles lisiados producto de estos enfrentamientos. La noche oscura es de otros, los que siembran genocidios en el mundo entero, discordia en el mundo entero, egoísmo en el mundo entero, manifestó Rosario Murillo, claramente indignada en contra de las declaraciones del secretario de Estado Anthony Blinken. Recordemos que Estados Unidos es uno de los países que ha sido más duro contra el gobierno de Daniel Ortega y tiene a más de 30 funcionarios de su gobierno sancionados, pero también ha retirado el derecho a visa a más de 150
funcionarios del Poder Judicial, del Poder Electoral y también diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, y también esto alcanza a sus familiares. Otra información que fue muy relevante esta semana tiene que ver con la salud pública, y es que las cifras oficiales del Ministerio de Salud siguen revelando, siguen dejando claramente ver que el COVID-19 avanza de manera preocupante en el país, a pesar que el gobierno no toma medidas y por el contrario es el principal promotor de actividades masivas que generan aglomeraciones, que son un claro foco de riesgo para todos los que asisten, pero además para las personas con las que estas personas luego van a tener contacto. El más reciente informe del Ministerio de Salud ha reportado que son ya 675 las personas contagiadas. Esto representa 60 casos más que la semana pasada. Casos que oficializa el gobierno de Daniel Ortega porque organizaciones independientes consideran que hay un enorme subregistro. Y esto se puede notar en el sentido en que en las redes sociales es posible ver la enorme cantidad de obituarios y gente lamentándose por el fallecimiento de familiares o amigos cercanos a causa de la pandemia. Sin embargo, el gobierno solo reconoció esta semana una persona fallecida a causa del COVID-19. Lo más preocupante quizás no es eso, sino que hay escasez de oxígeno en todo el país en medio de este rebrote. Familias desesperadas hacen largas filas en las principales distribuidoras de este producto para tratar de conseguirlo y poder atender a sus enfermos que se encuentran luchando con la enfermedad, la mayoría de ellos en sus hogares debido a que los hospitales se encuentran completamente saturados de pacientes con el nuevo coronavirus. La empresa que distribuye principalmente este producto en Nicaragua, Productos del Aire, ha informado que no va a abastecer a ciudadanos de manera individual, sino que ha cerrado los servicios para ellos y se ha dedicado únicamente a distribuir el producto a los hospitales y centros médicos del país, algo que ha despertado mucha alarma. La población anda desesperada, haciendo filas en todos lados e incluso han sido víctimas de estafadores que prometen el producto y finalmente no lo entregan, pero se quedan con el dinero, aprovechándose de la necesidad, la urgencia y el drama que viven las familias en nuestro país producto de la pandemia. Sin embargo, sabemos que Productos del Aire ha informado que próximamente reabrirá el servicio para la ciudadanía en general. Sin embargo, el principal requisito será que estos presenten la epicrisis de sus enfermos para poder venderles el producto. Ahora vamos al tema central. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante dramático y lamentable, y se trata de la situación de salud de la madre de uno de los más de 130 presos políticos que, según organizaciones de derechos humanos, existen en el país. Se trata de Max Jerez, quien es dirigente de la organización Alianza Universitaria Nicaragüense. Heidi Mesa, su mamá de 67 años, se encuentra en estado de agonía, según ha informado la organización, y demandan al gobierno de Daniel Ortega que permita a Max Jerez poder ver a su mamá en esos momentos tan críticos y despedirse de ella. Según ha informado la Alianza Universitaria Nicaragüense, la mamá de Max Jerez tiene serios problemas de salud, principalmente sufre un derrame pleural y neumonía, y se ha complicado más a raíz de la detención de su hijo. Es lo que aseguran los representantes de esta organización, que han demandado al gobierno que permita a Max llegar hasta el hospital, si es posible con custodia policial, pero que pueda despedirse de su mamá, y ellos consideran que este es un acto humanitario al que Jerez tiene derecho conforme a la ley. A continuación vamos a escuchar declaraciones de Dolly Mora, quien es coordinadora de la Alianza Universitaria, aún informando sobre esta situación que se ha presentado para el preso opositor Max Jerez. Agradecemos mucho su preocupación por el tema de Max y su solidaridad y su acompañamiento, porque varios de ustedes han estado siempre pendientes
Nosotros ya lanzamos la alerta y vamos a sacar un comunicado, pero pedimos un poquito de paciencia porque nosotras estamos yendo al hospital, queremos tener mayor información sobre el tema médico. Lo que nos avisaron sus familiares, sus sobrinas, es que ella ya está agonizando, es lo que hemos transmitido, es lo que manejamos, pero déjennos llegar al hospital, déjenme tener mayor información, poder hablar con la familia. Hay cosas que la familia tiene que, por decir así, permitirnos comunicar y qué cosas no. Nuestra parte como amigos de Max y como compañeros de lucha es la denuncia y un SOS para ver si logramos que Max pueda despedirse de su mamá, aunque ya sabemos que en el pasado con otros casos no ha sucedido, pero queremos intentarlo. Recordemos que la situación de los presos políticos ha sido denunciada como inhumana por parte de diferentes organizaciones y sus familiares, que aseguran que en la única visita de apenas 30 minutos que les ha sido permitida durante casi 3 meses de detención, lograron ver que ellos han perdido peso de manera significativa. Hablamos de entre 15 y 39 libras, según las denuncias. Esto para ellos implica que los presos presentan un cuadro de desnutrición que tiene que ser atendido con urgencia. Lo que más ha preocupado es que a muchos de los familiares les han solicitado medicamentos para combatir las náuseas y el vómito, lo que implica que la condición de ellos se está agravando y al parecer, según lo que denuncian los familiares, esto se debe a que no les están proveyendo alimentos de la manera adecuada. Ellos aseguran que de manera regular van a las instalaciones de auxilio judicial para entregar paquetes alimenticios a sus respectivos familiares, pero que la policía no los recibe y que únicamente les permite ingresar agua, por lo que los familiares han acudido a instancias internacionales para demandar mayor presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en el sentido de que se exija que en primer lugar se regularicen las visitas a los familiares y en segundo lugar se les garantice el cumplimiento de sus derechos humanos, lo que incluye no solo una alimentación adecuada, sino también el acceso a tomar una hora diaria de sol como se hace con el resto de reos en los diferentes penales del país, porque otro de los síntomas que presentan los presos también tiene que ver con la palidez debido a que no tienen ningún tipo de acceso a iluminación natural. Por el contrario, han denunciado algunos de ellos, como los familiares de Félix Maradiaga, que las luces de las celdas en las que se encuentran permanecen encendidas las 24 horas del día, lo cual es para ellos un método de tortura a través del cual perturban la visión de las personas y complican su situación de salud. La situación de Heidi Mesa, madre de Max Jerez, es realmente alarmante, según ha dicho aún, ha solicitado que se pueda permitir al líder de la oposición del ala juvenil poder despedirse de su madre en estos momentos tan duros, pero no sabemos si el gobierno va a responder a estas demandas. Realmente muchos piensan que sería indignante y condenable tanto a nivel nacional como internacional el hecho de que el gobierno se cierre a una petición como esta que tiene un carácter completamente humanitario. Ante la captura de Max Jerez hace ya más de 70 días, la señora Heidi Mesa junto con la madre de Lester Alemán, que fueron detenidos el mismo día, acudieron a las oficinas de Ciudadanos por la Libertad, que en ese entonces continuaba operando, y dieron algunas declaraciones a los medios de comunicación. Heidi Mesa se mostró optimista porque todavía en ese momento se pensaba que C por L iba a poder participar en las elecciones nacionales y consideraba que la vía electoral era la mejor salida para que los presos políticos pudieran obtener su libertad. Vamos a escuchar declaraciones que ella ofreció en esos momentos. Pero tenemos que tener fe, fuerza. Antes de que lo detuvieran, él no estaba en mi casa, él estaba por otro lado. No tenía rato de estar en nuestra casa, ya tiene tres, desde el 2018 él no vive con nosotros.
Entonces, pero sí, él me llamó como 2 horas antes de que ya tenían asedio. Eran vestidos de civil, motorizados. Despedimos el programa, agradecemos mucho que nos haya sintonizado. Les recordamos que aquí estamos integrados más de 25 medios independientes del país. Cada uno tiene contenido exclusivo y particular. Usted puede acceder a él a través de nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com o bien puede buscar a cada medio de manera independiente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que usted puede comentar y compartir este contenido para que más personas estén al tanto de lo que sucede en Nicaragua. Hasta la próxima.